amiga. Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo conmemoras tú el Día Internacional de la Mujer? Con mis amigas a veces vamos a comer, de repente. Día de la Mujer, no, de hecho no lo acostumbro mucho. Es que no lo tenemos muy en cuenta aquí en la capital. ¿Tú cómo conmemoras el Día de la Mujer? Con una peda, ¿no? Con una fiestita. De hecho, no. No hacemos nada. Pues yo creo que es pues más por las mujeres que murieron para que nosotros pudiéramos tener nuestros derechos y pues, digamos que ser libres. Pues normal. Normal con la familia. Guardar su respeto que merece la mujer. Normalmente. Amigo, una pregunta muy rápida. ¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer? ¿Por la situación de esta fecha? Ok, pues yo la conmemoré recordando a las 140 personas que fallecieron en causa de un incendio por no... que estaban reclamando sus derechos. No, pues toca trabajar todo el día y toda la noche. Siempre respetamos a las mujeres y convivencia pacífica. Pues bueno, en mi trabajo pues nos cantan las mañanitas y nos celebran diciéndonos un poema o algo así. Mujer, ¿tú cómo conmemoras el Día Internacional de la Mujer? Pues, ¿no hace nada en especial? Pues no, realmente no, solo me la paso con mi mamá. Simplemente celebramos con la familia, dándole el abrazo a mi mamá, a mi esposa que tengo ahorita, a mi hija que ya también es mujer. Pues yo lo conmemoraría principalmente que nos brinden seguridad para todas las mujeres y no simplemente que se quede en una felicitación o simplemente regalar rosas, mascarillas gratuitas, información, talleres contra la violencia. Yo creo que necesitamos más de eso y generar conciencia que solamente regalar una rosa y felicitar a la mujer. Híjole, pues respeto a las damas, aquí tengo varias y cuidándolas. Pues realmente lo que le decía a mi pareja, que yo no lo celebro ni felicito a las mujeres, porque ellas tienen un valor propio que todos los días se debe de reconocer. Pues fíjate que yo ni lo conmemoro ni nada, porque yo no tengo ni mujer ni nada de eso. Felicitando a la gente, digo a las mujeres y así en particular. Amigos, ¿cómo conmemoran ustedes el Día Internacional de la Mujer? Así con música, alegre. Con mucha música y amor. Y alegría. Amor, música.